Nos encontramos en Belfast, la capital de Irlanda del Norte, donde algunas iglesias se convierten en supermercados, donde el atuendo tradicional incluye una boina. Nuestra primera parada en un recorrido que nos llevará a conocer castillos, paisajes increíbles y escenarios de película. Y para empezar a conocer este territorio británico al norte de la isla de Irlanda, vamos a visitar el Museo del Titanic, ya que fue aquí, en Belfast, donde se construyó este histórico barco cuyo trágico final conmocionó al mundo entero. La segunda ciudad más importante de Irlanda del Norte es esta en la que nos encontramos, es Derry. Es una ciudad amurallada con muchísima historia. En realidad hay una curiosidad y es que para no tener problemas con si son los protestantes o los católicos a la hora de ponerle el nombre, en realidad el nombre que le han puesto oficial es Derry, Londonderry. Un paseo por las murallas es imprescindible. Las murallas tienen 400 años y las vistas son impresionantes. A lo largo de la ciudad está todo lleno de estos carteles donde te pone fotos históricas, te pone la explicación de dónde estás, además te pone incluso pinturas como es en este caso, que recrean un poco cómo estaría en su momento. Mucha gente les interesa el barrio del Bogside, donde hay los murales de la época del conflicto. Estas eran las campañas. John Hume empezó con un hombre y un voto. La gente de clase obrera no tenía derecho de votar. Después tenemos 5 o 6 museos, si está lloviendo, por ejemplo. El Museo de la Torre, en inglés, The Tower Museum, vale la pena visitarlo porque explica toda la historia de esa ciudad desde el comienzo, en 546, hasta hoy en día. Y enfrente hay el ayuntamiento, que está en el corazón de la ciudad, está abierto al público de las 9 hasta las 5:30 y es gratis. Otro sitio que no hay que perder, el pueblecito de Artisanal, un rincóncito muy bonito, parece antiguo pero no lo es. Una parte representa una calle del siglo XVIII en Irlanda y la plaza representa una plaza con un cottage y todo del siglo XIX. Otro sitio es el Puente de la Paz. Era una iniciativa de la Unión Europea, los espacios compartidos. Le dan esto a sitios donde antes vivían en conflicto y ahora están viviendo en paz. Mirar cosas curiosas de Londonderry. Como veis ahí, el bordillo de la carretera está pintado con la bandera del Reino Unido. Y hay otras en las que está pintada la bandera de Irlanda. De hecho, hay bastantes sitios en los que se ve todavía reminiscencias del conflicto entre protestantes, católicos, Inglaterra. Si hablamos de paisajes increíbles, sin duda, el principal atractivo turístico de Irlanda del Norte y el que justifica un viaje y una ruta por toda la costa es este, la Calzada de los Gigantes. Cuenta la leyenda que este sitio tan increíble se creó tras una historia de gigantes con un gigante escocés y el gigante de aquí. Pero bueno, eso lo dejamos, toda la información, si os interesa, la dejamos aquí en el blog y así podéis mirarla más detalladamente. Y seguimos con las cosas curiosas de Irlanda del Norte. De repente hemos oído un pitido, como un silbido, y era porque ese hombre es como una especie de socorrista. Evidentemente no es socorrista porque esto no es una playa, pero lo que hace es que evita que la gente se meta en la zona negra. Dentro de estas formaciones hay algunas zonas que son más oscuras. Eso es porque esas zonas las ha tocado el agua, y como las ha tocado el agua, deslizan muchísimo. Entonces está ese señor de ahí pitando cada vez que ve a alguien que se acerca a una zona negra.
mitad de la calzada es aquel edificio que se ve allí, no sé si se ve porque hay un contraluz. Entonces allí dejas el coche y luego caminas, son como unos 10 minutos por este sendero y llegas hasta allí. Puedes estar aquí desde 20 minutos, ir ahí y hacerte la foto, o estar horas. Un consejito, cuando vengáis, venir pronto a visitarlo, porque si no, vienen los asiáticos que están colonizando el mundo. Pero a pesar de ser la calzada de los gigantes el paisaje más conocido, Irlanda del Norte tiene algunas joyas escondidas espectaculares que os vamos a enseñar. Si venís a conocer Irlanda del Norte, Ballintoy es un antiguo puerto del siglo XVIII. Además es tan espectacular que aquí se han grabado varias escenas de Juego de Tronos. Esto es lo que se conoce como las Islas del Hierro. De hecho, Irlanda del Norte es la zona del mundo donde más se ha grabado Juego de Tronos. Por eso se conoce como territorio de Juego de Tronos, Irlanda del Norte. Os dejaremos aquí en la descripción un vídeo en el que recorremos todo Irlanda del Norte a través de los escenarios de Juego de Tronos. Una de las cosas que más nos llama la atención de Irlanda del Norte es que mezcla alucinantes paisajes con castillos como este. Vamos a enseñaros algunos que no podéis perderos si venís a visitar Irlanda del Norte.